Bueno. Ah, se ve súper oscuro. Ash. Y aparte se ve como descuadrado. Ay, no puede ser. Ayer se nos fue la luz. Ayer se nos fue la corriente eléctrica. Y todo fue un desastre porque el juego no se guardó. Tuve que volver a crear el personaje, pero ya fuera de directo. Y pues simplemente ya no seguí. Ya no seguí porque la corriente eléctrica se estaba yendo a cada rato. Entonces dije, qué molesto es esto. Qué molesto es. Y pues simplemente no continuamos. No tenemos nada, por lo que vamos a volver a empezar. Pero ya tenemos las bases de lo que es el juego. Entonces no va a haber tanto problema. A ver. El único problema que tengo ahora es que no tengo mi cargador y esta luz se me va a estar apagando a cada rato, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Ahí estamos. Ahí estamos. Vaya. Esto se va a estar apagando cada rato. Lo voy a conectar en otro lado. Ver si no me provoca problemas de corriente en la computadora. Parece que no. Ah. Bueno, ahí está ahora sí. Entonces, vamos a empezar con Health, algo de Health. Y por supuesto vamos a desarrollar, esto ya lo tenemos desarrollado, el Campfire. Primero el hacha. El Spear va a tener que esperar un poquito. Ah, caray. ¿Por qué se escucha con eco? ¿Debería escucharse con eco? No, ¿sí? Qué raro, a ver, audio. ¿Por qué se escucha con eco? Van a decir, todo te molesta. No, es que no es común. No es común que se esté. No es común que tenga eco. Nunca la he escuchado con eco. En fin, continuamos. Uf. Primer dino que se nos atraviesa. No vamos a pelear contra él. Aunque ya viene por nosotros, ¿eh? No vamos a pelear contra él porque puede que no sea el único que esté. Ah, ya sé por qué se escucha con eco. Ya sé por qué. Yo lo escucho con eco. Solo yo lo escucho con eco porque hay aquí dos,
Ahora sí, hay dos salidas de audio que yo tenía activadas. Esto lo tiramos. Y vamos a ver si nos da algo. Ah, no, mira, todavía sigue aquí mi... No, sí se guardó. A ver. Oh, sí se guardó. Yo pensé que no. Sí está aquí mi partida de ayer. Y entonces, ¿por qué me pidió crear un personaje nuevo? No entiendo. Pero es que yo no lo entiendo. Pero es que yo no entiendo. Yo no entiendo entonces por qué aquí yo ya tengo en el inventario. En el inventario yo ya tengo estos desarrollos. Y en la tecnología no los tengo desarrollados. ¿De qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Que alguien me lo explique. Que alguien me lo diga. No, estas no. Nos vamos a drogar. Que alguien me diga por qué tengo todos los desarrollos tecnológicos. Sin tenerlos. Que alguien me diga. Oye, hasta tengo metal. Madre mía. ¿Hola? ¿Vas a venir a por mí? Ven a por mí. Pero ven a por mí. Ah, no, mira, huye. ¿Por qué te vas? No te vayas, vamos a jugar un poco. Cuidado con la tortugota, ¿eh? No hay que meternos tanto. Vamos a esperar a que regrese o que salga un poquito a la superficie. Ah, vienes por más, ¿eh? Eso. Muy bien. Bueno, pues nos cansamos. Mira, pero mira que hasta tengo alimento aquí. De sobra. A jugar, vamos, juguemos. Ven a por mí. Hola, profe, dice MGG. Saludos, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Bueno, vamos a poner más carnita a cocinar. Tenemos maderita. Vamos a mandar la mitad. Creo que es con control T. Digo shift T. Ahí está. Encendemos la fogata. Y vamos a ver qué tiene el cristal para nosotros. Ok. Tengo que ser nivel 15 para abrirlo. Vamos a ir recogiendo algo de piedra. Y a ver, ya tenemos desarrollos tecnológicos. Vamos a aumentar el peso. Por supuesto, vamos a ir desarrollando. Híjole, es que ya había desarrollado yo todo esto. Pues ya está desarrollado, ¿no? No, no está desarrollado. Está desbloqueado, pero no desarrollado. Bueno, vamos a empezar a ver la posibilidad de hacer una casa. Gorrito y los zapatos. Ya no me alcanza para los zapatos. Es que lo que pasó aquí siento que fue que la partida pasada, o sea, el mapa se queda intacto, pero el personaje vuelve a nacer, ¿no? Volvemos a crear otro.
Vamos a comer un poquito más. Supuesto lo que llena más la barra de comida pues es la carne, ¿eh? Vamos a ir por más carne antes de que se eche a perder. Listo. Ahora vamos a ir a buscar más animales. A meternos en problemas, ¿verdad? Ya andamos muy pesados, así que... Y vamos a empezar también el diseño de nuestra casa. A ver, vamos a empezar con los cimientos. Y en lo que se nos acerca algún animal. A ver, los cimientos. Se alcanza solo para dos. Una puerta. Pared. Y vamos a construir un gorrito para blindarnos un poco más. Y tal vez pongamos una puerta del otro lado de una vez. Entonces, como se van crafteando, los vamos consumiendo, sobre todo el gorrito. Gorrito para ir más blindados. Vamos a bajar esto. Y a ver, vamos a ir poniendo los cimientos. Tengo un cimiento. Y lo vamos a ir poniendo, ¿qué será? ¿Aquí junto a la playa? ¿Qué dice el público? Más para acá, ¿no? En un lugar un poco más plano y estable. A ver. Yo creo que aquí. Ahí está. Voy a ponerme en primera persona para poder colocarlo mejor. Ok. Ahora vamos a ir juntando más madera. Uy. Se rompió. Creamos otra hacha. Este juego me encanta, ¿eh? No lo he llegado muy lejos. No he llegado a desarrollar grandes tecnologías. Pero mira que está chulo, hermoso, ¿eh? A ver. Más cimientos. Más paredes. Vamos a necesitar bastantes paredes. ¿Este qué es? Este es el techo. Sí, el ceiling, dice aquí. Vamos a crear un techito. La puerta ya no. Y ya. Es para todo lo que nos alcanza por el momento. Había un pterodáctilo. Pero ahorita no lo alcanzamos. Necesitamos un arco con flechas. Vale. Vamos a ir colocando los demás cimientos. No me puedo mover porque estoy pesadísima. Y sí, pesadísima porque soy mujer. Ay, a ver. Pues aquí vamos a poner la pared. La primera pared aquí y la otra aquí. Y a ver si me puedo mover ya para poder maniobrar. No, no me puedo mover todavía. Necesito tirar algo. No me puedo mover. A ver, ¿qué vamos a tirar? Para no pesar tanto. Esto no sé para qué es. Lo voy a tirar por el momento. Hay mucha piedra ya. Ah, pues precisamente podemos aumentar la capacidad de carga. Para que pueda... Ah, mira, también podemos hacer ya una caja para almacenar nuestras cosas. Ahora sí, los zapatitos. La cama para que podamos respawnear ahí. Y pues de una vez estos... Ya me puedo mover. ¡Ah! ¡Me bugueé! Espera. Espera que estoy bugueado. Que se bugueó mi mono. Ay, 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 ay. Ya puso los pies en la tierra. Ahora sí, vamos a poner más cimientos de este lado. Ah, ya no se pueden poner más de este lado. A menos no a la misma altura. Esta casa va a ser provisional. Lo cual quiere decir que... Pues nos vamos a quedar aquí muy poco tiempo. Vamos a poner la puerta de este lado.
Vamos, ¿por qué no se selecciona la puerta? Ah, necesitamos un marco de puerta primero. A ver. Lo podemos craftear. Ya. Los zapatitos también. Entonces, voy a poner el inventario, el marco de puerta. Bien. Entonces, con el 4 ponemos el marco de puerta y ahora sí ponemos la puerta ahí. Pero madre mía, ¿por qué no se pone? Can't place the door no snap point. ¿Por qué? A ver, vamos por fuera. Ese es el marco de la puerta, ya puedo poner una puerta. Madre mía, que se hizo del baño. A ver. Entonces vamos a recoger más madera para hacer lo demás. ¿Qué? ¿Por qué no puedo usarla? ¿Qué? Si ya no tengo seleccionada la puerta, ¿por qué? Ya estoy muy pesado otra vez. Ahí la llevo. Y solo me alcanzó para una puerta. Digo, para una pared. Ah, bueno, lo que vamos a hacer después es una caja. Pero parece que necesitamos touch. Y entonces en la caja vamos a ir dejando todas las cosas que me estorban. A ver, el touch sale más fácil con el pico. Ya con eso, porque si no, no nos vamos a poder mover. No, me faltan 3 de touch. Ahí está. Ahora sí, vamos al crafteo. Damos la cajita. En cuanto esté lista, la vamos a bajar. El número 4. Ah, bien, ya subimos. Igual. Subimos de nivel y cargamos el punto de mejora al peso, hacia el peso. Ahí está. Ahora en esta cajita vamos a meter todo lo que nos estorba por el momento. Que sería la mitad de esto. Ahí solo la mitad. Todo esto, el metal. La carne podrida. Y yo creo que ya, porque lo demás lo vamos a necesitar para... Ah, también esta piel. Estas berries. El carbón no nos sirve. Estas y estas. Ahora sí. Vamos a cortar más madera. Ahora sí ya somos más. Ya tenemos menos peso encima. Pero aún así, tenemos bastante peso todavía encima. Ahí vamos otra vez. Ahí le llevamos otra vez. Ok. Paredes. Una, dos, tres, cuatro paredes. Seis paredes. Necesitamos seis paredes. Tenemos tres solamente. Aquí una. Y la otra. Ay, no, aquí no iba la otra. Pero qué tonto. Bueno. Aquí voy a poner otro cimiento. Es un infierno. De este lado la casa va a ser doble, de doble altura. Y te vas. A ver, dice que ya estamos muy pesados otra vez. Es que tenemos mucha madera. ¿Y qué nos hace falta entonces? A ver. Vamos a hacer el mortero, narcótico, no nos alcanza. ¿Qué es esto? Created by grinding flint with stone in a mortar and pestle or chemistry table. Can only be crafted and mortar. Uy, nos atacan, nos atacan, nos atacan. ¿Comemos algo? No lo veo, Ah, ya se va, porque ya lo lastimamos.
A ver, vamos a dejar esto. ¿Qué nos hace falta? Yo creo que nos hace falta fibra, por eso. Nos hace falta fibra para craftear lo demás. Sí, nos hace falta fibra y thatch. Tenemos mucha madera. Entonces vamos a sacar... Vamos a dejar esto. Y que estamos cerca y tenemos madera cerca. Vamos a dejar las piedras. Este... ¿Y ya? A ver, desequipamos esto y vamos a empezar... A recoger fibra del suelo. Y el touch de los árboles con el pico. Entonces vamos a ir a explorar con más dinosaurios. Lo que quiero es primero tener un refugio seguro. O lo más seguro posible. Viene, viene otra vez. Ya muérete. Gracias. Gracias, pequeñín. Ahora sí vamos por touch. Ya está muy brilloso esto. Bien. Ok, más paredes. Más cimientos. Techos. Bien. Vamos a ir colocándolos. Va despacio porque está crafteando, según esto. Vamos a poner cimientos. Aquí uno más. Otra pared ahí, otra pared ahí. Y espero que ahora sí podamos poner la puerta. Creo que me hacía falta una pared ahí. Dice no snap point. ¿Por qué? ¿Por qué si antes sí podía poner yo la puerta ahí? No entiendo. Bueno, vamos a ir poniendo el techo. Ajá, el techo está con el 6. Ahí. Ahí. Ahí estamos. Y ya. Vamos por más recursos, ya no tenemos. Fibra, fibra, fibra. La fibra es muy, no sé, tediosa de conseguir porque aparte que agarras fibra, indirectamente agarras también frutas del bosque y eso, pues no las necesitas. Bueno, en realidad si tienes buena casa, tienes buena comida, no necesitas tantas. Tendrás buena comida. Bien, más paredes. Este... Y techos. Después ya haremos una casa de madera completamente. Me sentí mal. Ahí está.
Ya, bueno, nos sobró. Nos van a faltar tres muros. Tres muros. Ah, yo creo porque nos falta el muro de arriba. No podemos poner la puerta hasta que pongamos el muro de arriba. Ok. A ver. A ver. Esa es mi sospecha. Ay, es que el sol no deja ver. Uy, ahora menos. Ahí está. Sí, eso era. Dos muros más. Y podemos poner otra. Hay un marco. Dos muros, un marco y ya podemos poner la otra puerta. Nos sobraron tres piezas de techo. Nos hace falta touch. Y nos hace falta touch también. Ya casi vamos a explorar. Solamente que tenga puertita. Que por cierto, yo tengo otro nivel disponible para gastar. Lo vamos a gastar ahora, pero ahora lo vamos a gastar en lugar de en peso. Vamos a gastarlo en salud. Y vamos a desarrollar otra tecnología. Me urge el arco, por ejemplo. Todavía no alcanzo el arco. Una antorcha tal vez, pero híjole, es que no son muy necesarias, son como adornitos nada más. Siento yo, hasta donde yo sé, no son muy necesarias. Esto es un marco y tres muros. Ay, ¿por qué hice una caja? ¿Por qué hice otra caja? ¿Por qué tengo otra caja ahí en el inventario? Madre mía. Amarnos no es suficiente. Caray. A ver el celucho. Ahí está. Ahí está. Finalmente la puertita. Y ya. Ya tenemos nuestra casita completa. Ahora estos los vamos a guardar aquí porque no los necesitamos por el momento. Una caja en la otra caja. Mejor la ponemos, ¿no? Hay que... Por si hay que guardar más cosas, que yo siento que sí. Amaneciendo sin tu amor. Ábrete, sésamo. ¿Dónde se quedó la fogatita? De este lado. ¡Wololo! Dice, ¿puedo poner ventanas con vista al mar? Ya llegué. ¿Puedo pasar? Claro, puedes pasar. Por el momento no. Pero me imagino que en algún momento sí, porque vamos a poder crear más tecnologías. Me imagino que vamos a llegar a una tecnología del vidrio o algo así. Pero vaya, si conocen el juego sabrán que las tecnologías van subiendo cada vez más hasta llegar a tener armas de fuego. Nunca he llegado hasta allá, pero he visto videos, entonces es muy probable que sí podamos poner ventanas con vista al mar. Todo chulo. Y como tenemos los gráficos en épico. Uf, mira nada más que agüita, ¿eh? Pero mira nada más que agüita.
Dice, ¿qué clase toca hoy, profe? Hoy toca la clase de ARC. Ahora sí, clase de cacería. Clase de cacería y de tomar riesgos. De tomar riesgos en la flora y fauna. A ver, el melee. Vamos a darle melee damage. Y ahora sí vamos a poder desarrollar el arco. Ya tenemos el arco. Muy bien. ¿Qué dice? Learn. Are you sure you want to learn? Sí, con todos los prerequisitos. Flechas. ¿Cuáles eran los prerequisitos? Ah, la resortera. La resortera. Bueno. Este no sé si me sirva. No sé si sea más fuerte que un hacha o que... o que un pico. A ver, pues no lo sé. No lo he probado. Yo creo que lo voy a probar, a ver. Tenemos puntos de sobra. A ver, ahora sí. Aquí está. Nunca lo he probado. Vamos a ponerlo en el... en el 4. El arco en el 3. Y la comida... la comida en el 3 mejor. El arco en el 5. Ah, caray, ¿dónde se fue mi arco? ¿A dónde se movió mi arco? ¿Lo tiré? ¿O no he hecho...? No, no he hecho arco, ¿eh? Estoy loco yo. A ver, vamos a beber agua. Porque se me está muriendo de sed. Que por cierto, también hay que craftear una bolsa de... una bolsita de agua. Para andar cargando. Ok, esto nos cuesta piel. Oye, aquí puse una puerta. El genio puso una puerta aquí. Y no puedo abrirla. Que no está a la altura. Pero bueno, nos puede servir para escapar. Si es que nos corretea, nos persigue un... algún dinosaurio. No, aquí no está la piel, está de este lado. La piel está aquí. Entonces pasamos la mitad de la piel. Y craftemos esto. ¿Ya tenemos zapatos? Ni me acuerdo si ya tenemos zapatos. Ya tenemos zapatos. Entonces este lo pasamos acá. Acá hay. Ah, ya. Es que mi inventario está de este lado. Los muros los vamos a dejar en la caja. No lo necesitamos en realidad ahorita. Tampoco los cimientos. Vamos a pesar mucho. Bien. Recogemos la carne de aquí y ahora sí vamos a explorar, porque vamos a ir a arriesgarnos a matar algunos dinos. Así. Vamos a ver si me alcanza para el arco. No, me falta fibra. Siempre, la fibra siempre va a ser un problema, ¿eh? Al principio. Dice The Ark, se fueron Papung. Pues no sé, es que últimamente no he jugado PUBG. Pero el Ark me hace mucha ilusión. El Ark me hace mucha ilusión de llegarlo lejos. Me gustan mucho los juegos de desarrollo a base de tecnologías, experiencia, puntos de experiencia, etcétera. Me gustan mucho este tipo de juegos. De hecho, este juego lo compré. Bueno, no lo compré, me lo regalaron. Un primo me dijo, oye, ya viste que el Ark está gratis en la Epic Game Store. Y así de, no sé qué es Ark, amigo. Y me dijo, es un juego y así de dinosaurios, es como Minecraft. Y yo, ok. Me
late, me suena atractivo. Juguémoslo. Vamos a hacer muchas flechas, ¿eh? Porque nos vamos a enfrentar a lo inesperado. Y bueno, las flechas las tenemos que... Bueno, el arco lo tenemos que equipar en primera. Y las flechas también. Ah, no, las flechas no. Vamos a guardar todo esto porque si vamos a cargar carne o algo parecido, nos va a estorbar esto. Y necesitamos un poco más de fibra porque necesito reservas de materiales para crear otro arco. Porque con este arco no va a ser suficiente para las 50 y tantas flechas que hice. De los polleres, los pollotes. Sí, he jugado PUBG. El fin de semana estuve jugando un poco con mis amigos, pero fuera de directo. Y sí me entretuve. Sí estuvo divertido. Muy divertido, de hecho. Pero últimamente no me apetece tanto el PUBG porque no me conviene en directo, ¿saben? Como que en directo ya hay gente muy definida en PUBG. Ay, mira, aquí está mi otro cuerpo. ¿Qué traías, mujer? Nada. Como que ya hay streamers definidos para el PUBG. Y yo no quisiera, la verdad, perder mi tiempo ahí. Porque ya he hecho la prueba y creo que me conviene más hacer stream en juegos en los que me divierto y puedo platicar con ustedes al mismo tiempo y no estar tan pegado al juego y no hablar con ustedes, porque en PUBG no puedo poner pausa. Eso es un hecho, en PUBG no puedo poner pausa. Si te descuidas un momento, te van a matar. A ver, se está congelando. Podemos craftear una antorcha. Parece que sí, ¿eh? Pero nos hace falta flint. Y para el flint, picamos algo de piedra. Ahí está. Flint. Entonces, pues no me gustaría perder mi tiempo porque en realidad ya lo había hecho antes. Ya había hecho antes eso en la plataforma azul. Y no me convenía como... Vaya, ya hay mucho jugador de PUBG. O sea, ya sé que hay muchos de todo. Pero hay unos en los que como que siento que me entretengo más. Y que los entretengo más a ustedes. ¿Lo matamos? Va a huir. Entonces, olvídelo, amigo. No sé cómo cancelar la flecha. El flechazo no sé cómo cancelarlo. Dice, ¿y el Rocket League le gusta? El Rocket League no lo he jugado. No lo conozco. Si les soy sincero, no lo conozco. También está el Epic Game. Ay, a ver. El Epic Game gratis ahorita. A ver, vamos a ver. Vamos a aprovechar la pertota. A ver, dice Rocket League. Tengo abierto el Epic. No sé si se pausó. Espero que se haya pausado el juego. Porque no lo pausé. A ver, Rocket League. Ah, sí, mira, aquí está. Juego base. Vaya, se ve bueno, ¿eh? A ver, obtener, dice, agregar al carrito. Gratis, dice. Cargando tu compra. Venga. El Pokémon. Ay, sí es cierto, el Pokémon se me ha olvidado. Sí es cierto. Realizar compra. Clic aquí para aceptar y compartir correo. Ingreso a un usuario de creador. ¿Será que me acepte mi usuario de creador? No me lo acepta. Todavía no soy un creador conocido. Ok, Rocket League. Realizar compra por 0 pesotes. El Fall Guys. El Fall Guys sí lo tengo instalado. Me parece que sí. Pero ese siempre ha sido gratis, ¿no? A ver.
Continuar explorando. Vamos a ver el Fall Guys. Creo que sí lo descargué en alguna vez. En alguna ocasión. Fall Guys. No, no lo tengo. Entonces, yo recuerdo que sí lo tenía, pero no sé. Igual cero. Tengo el Fortnite, pero el Fortnite, híjole, también siento que hay mucha competencia ahí. El Pokémon. ¿Hay alguna versión de Pokémon aquí en...? No, aquí en Epic Games no hay Pokémon. Pero ya se están descargando. Yo tengo el Rocket League en la compu. Vale. Pues vamos a probarlo en algún momento. Ah, ya se hizo muy soleado aquí. Vamos a probar el mazo este. El garrote, diría mi abuelita. Voy a dar con el garrote, decía. Yo, discúlpeme. Cuando nos portábamos mal, así decía la abuela. La abuela en paz descanse. Mi abuelita falleció hace muy poquito. Ya va para 2 meses, más o menos. Mi abuelita era una señora muy generosa. Todo el pueblo la conocía. Bueno, es este. Ah, estaba inconsciente. Lo hubiera podido domesticar. Se me olvidó. Era muy conocida en todos lados. Porque a todo mundo le regalaba cosas. Era muy generosa. Trabajaba para ella y para el pueblo. Pero no le podías quitar ese ímpetu de hacer las cosas así. Y veo que no lo juegan muchos streamers. Ah, pues lo vamos a probar, a intentar. El Rocket League. ¿Por qué no? Estaría muy bien. Así es, muchachitos, muchachitos, muchachitas. A ver, no nos queremos alejar mucho porque... Híjole. Igual necesitamos subir de nivel. A ver, lo podemos dejar inconsciente otra vez. Y poderlo domesticar. No hay que acercarlo mucho a la orilla del agua. Inconsciente. ¿Qué le damos? A ver, unas opciones. A ver, hay que equipar. Ah, ok, a ver. Está inconsciente nada más. ¿Y cómo le hacemos? No, creo que no se puede domesticar. Es que te da una opción de darle ahí como alimento para que... Pero ahorita no la abre. Vamos a dejarlo ahí. A ver qué pasa. A ti sí te voy a matar. Mira, ya vienen dinosaurios más fuertes. Entonces, vamos bien equipados con comida, con agua. A ver. Vamos a beber agua y a equiparnos un poco. Y a equiparnos el arco. Porque ya viene lo feo. Se va. Se nos fue. Quiere decir que sí le hizo mucho daño. ¿Esa tortuga? Le tenemos 50 flechas. La tortuga es muy fuerte y muy resistente, por supuesto. Pero vamos a cucarla.
pero también es muy lenta. Más allá en las profundidades del bosque, me cuesta mucho trabajo sobrevivir. Creo que hay un brontosaurio, ¿eh? Ya se murió. Queratina, a ver con el hacha que le sacas. Bueno, subimos de nivel. ¿Tenemos cuántos puntos? Un punto. Vamos a subir la velocidad. Y estimulante. Ah, mira, aquí podemos hacer el crafteo de piezas de madera, pero no lo vamos a aprovechar ahorita porque todavía no lo vamos a hacer hasta que lleguemos a otro nivel. Este se quedó inconsciente de plano. Se aprovechó su carne. Inconsciente. ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces, ¿se regenera o qué pasa con él? Ni idea. Bueno, vamos a craftear más flechas. Me falta Fent, creo. Crafteamos otra hacha que hace. ¿Cuántos gigabytes tienes en computadora? ¿Gigabytes? ¿De qué? Porque tengo. Bueno, están los gigabytes de la tarjeta. De la tarjeta gráfica, que son 6. Están los gigabytes de. De la memoria RAM, que son 16, creo. Ahorita checo. Ahí en los stats de mi compu. Y tengo. A ver. Vamos a checarle de una vez para no mentirles. A ver. Propiedades de mi PC. Entonces, 16 en RAM. Y son 15.8 utilizables. El procesador es un Ryzen 7. Obviamente es un equipo con arquitectura de 64 bits. Y les digo, la gráfica tiene 6 más. El procesador tiene gráficos integrados. Aparte de todo. Y ¿y qué otra cosa? Ah, y pues tengo. Tengo una memoria M2. Una memoria M2. Que es mi disco. Mi disco de almacenamiento principal. Que es de 2 teras. Lo cual son 2048 gigabytes de almacenamiento local. Y tengo otros 3 discos duros. Son discos duros, no son discos estado sólido ni nada. Diferentes, son 3 discos comunes y corrientes sólidos para almacenamiento también. Y los 3 discos son de 2 terabytes. Entonces son 6 terabytes en total, que nos da un total de. Como de casi 9000 gigabytes, ¿no? Más o menos, 9000 gigabytes de almacenamiento, vaya. De almacenamiento. 16 de RAM, 6 de gráfica y más lo que tiene el procesador. Solo encontré el Pokémon MMO y el Quetzal. Está potente la PC. Pues sí, más o menos, ¿eh? Más o menos. El Pokémon MMO y el Quetzal, pero ¿para qué plataforma es? Para poder checarlos y descargarlos. Sí, ahora sí que la he ido armando poco a poco. No es que haya invertido yo. Ay, mira, un Triceratops. No es que haya invertido yo de un solo golpe la computadora, porque la verdad es que
le fui invirtiendo desde antes de la pandemia. Entonces, antes eran más baratos los componentes. De hecho, la memoria gráfica que tengo, bueno, la tarjeta gráfica que tengo, en estos, bueno, cuando fue la pandemia, llegó a subir hasta, no sé, creo que 8,000 o 10,000 pesos. No recuerdo. Cuando ya estaba muy barata, cuando ahorita ya está muy barata, ya está como en 3,000 pesos, más o menos. Pero en su momento, cuando era una de las más potentes, sí valía como unos 16, por ahí así. No, no tanto. Más o menos en pandemia, y en su tiempo, porque en su tiempo la compré como por 2012, 2013, por ahí así. No recuerdo bien, ya tiene más de 10 años. Y sí estaba pues cara, ¿no? 10,000, 12,000 pesos. Pero después, Anesto Touch, después bajó de precio. Y cuando llegó la pandemia volvió a subir de precio. Y ahorita otra vez ya bajó de precio. Pero ahorita, bueno, en pandemia una gráfica, por muy básica, estaba no más de, no menos de 4,000 pesos. Básica. Ya una muy potente estaba casi en 50,000 pesos. O sea, una exageración. Pero era normal porque todo empezó a ser en línea, todo empezó a ser por computadora y pues necesitábamos de todas, de todos eso. Dice, Quetzal para celular, dice MMO para los dos. Ok. ¿Y cuánto le costó ese setup más o menos? Uf, híjole, ¿qué será? De primeras, la computadora la compré en 20,000 pesos, si no mal recuerdo. Y lo único que traía, dentro de lo que cabe, lo único que traía era la la memoria RAM de 16, el procesador, pero era un Ryzen 5, no era un Ryzen 7. El Ryzen 7 se lo acabo de comprar hace un par de meses, que ya igual están muy baratos, me salió como en 3,500. Y antes estaban muy caros, estaban como en 10,000 pesos. Entonces traía Ryzen 5, la memoria que es una GTX, la GeForce GTX 1000, ay, ¿qué es? 1080. No alcanzo a ver. Sus 16 de RAM y un disquito básico de 2, bueno, no básico, de 2 teras, un disco de almacenamiento de 2 teras. Eso era todo lo que traía la computadora. No traía monitor, por supuesto. Entonces, es otra inversión. Entonces, lo que he invertido, en lo que he invertido es en el procesador y en los discos duros, nada más. En realidad todo lo demás lo conserva. Entonces, 20,000 pesos más unos 3,500 son 23,000 del procesador, que el otro procesador solo tengo ahí. Más, ¿qué será? Que en los discos duros, como de a 600 más o menos cada uno, que serán unos 2,000 pesos más. Pues yo creo que como 25,000 pesos más la pantalla, otros 3,000, porque son pantallas básicas, no son pantallas, uy, es que me da miedo tirarle al Triceratops. No son pantallas de alta calidad, de alta gama, suficientes para, suficientes en el sentido del, que me estoy pasando, del tamaño. La calidad, pues en realidad, pues si sí quisiera comprarme otra. Córrele gordo, córrele gordo, córrele gordo, córrele gorda. Hay un mosquito aquí que me está molestando. No lo veo, no lo veo. Se quedó atrás. Y ahorita pues ya te, uy, ya te armas una, a lo mejor con 10,000 pesos te armas una, pero yo creo que te va a causar problemas a mediano plazo. Y te va, sí te va a venir con pantalla, pero te va a venir con un monitor pequeñito, como de 12 pulgadas, 20 pulgadas, y muy básico también.
Pero sí, con unos 10 mil pesos sí te armas una buena PC. Sé que se está congelando mi madrina esta. No se me congele, señorita. Vamos a comer algo. Uy, no. Ya me alcanzó. Me va a matar, ¿eh? Es que ya me rompió los huesos. Comemos, comemos. Ya se recuperó. Y es que la energía también. Ya no veo. Está muy oscuro. También pégale. Que no se pase. Uy, no, es que ya que empieza a cargar. Y es que sí se mete al agua. Si no me recuerdo, sí se mete al agua. Es que te hubieras curado primero. No le dio. Vamos a cocinar más comida porque ya no tenemos. Amigo mío. Ah, se rompió el arco. Amigo mío. Yo no sé ustedes, pero creo que escucho más fuerte, mucho más fuerte el juego que la, que mi propia música. Escóndase en su casa. Es que sí me puedo esconder, pero ¿sabes qué? Esos dinosaurios grandes te la tiran. Ya se está muriendo porque ya está muy débil, ya no corre. Ya no tiene ganas. En cuanto se empieza a alejar de mí, es cuando ya no. Cuando ya va a morir. Y todavía falta pegarle al brontosaurio, ¿eh? Listo. Excelente. Épica estuvo la pelea. Más o menos. Antes me costaba mucho trabajo. Me mataban como 20 veces. Yo diría que fue una pelea injusta, tal vez. A ver, pero no sé. Sí, porque nada más la estaba campeando. Nada más le estaba campeando al pobrecito. A ver, vamos a subirnos el estatus de comida. Ajá, ya podemos hacer ahora. ¿Qué es esto? Sloped wood wall left. Wooden stairs. Ah, ya podemos crear escaleras. Pero lo que a mí me interesa ahorita, por ejemplo, es esta. Esta estructura de aquí que es como. Es el. Ah, ¿cómo decirlo? Pues es una trampa para dinosaurios grandes. Ok, vamos a cocinar la demás carne de una vez. Ya no tenemos. Dejamos más madera.
Si entras, no entras. El genio que puso esta puerta, el arquitecto que puso esta puerta es un genio. A ver, estos huesos me van a servir, me imagino, más adelante para algo. A ver, el engrama que me interesa también es el del almacén grande. ¿Ya lo tendré? Ah, mira, también el Wooden Foundation, este también. Este que es Wooden Triangle Foundation, aquí está. Ajá, un pilar de madera, dice. Add structural integrity to the area. It is built on, can also act as a suits for buildings. Ah, son como columnas. ¿Dónde está la esa cosa? Wooden cage. Ay, aquí puedes meter un prisionero ahí. A ver, es hasta acá. Creo que es esta la caja. Bueno, vamos a seguir cazando. Intentar cazar más dinos. Oh, y ahí está precisamente el brontosaurio. Nos quedan 55 flechas, vamos a necesitar más. Madera y fibra para el arco. Tenemos que tener por lo menos otro arco de reserva. Madera y fibra. Pues primero recogemos la fibra. Creo que son 50 de fibra. Ahora el brontosaurio. El brontosaurio es más rudo, ¿eh? Es más lento, pero aguanta más. Y corre más rápido. Menos lento. Bueno, más lento que... Mejor dicho, más lento que el Triceratops cuando se encarrera. Pero lleva una velocidad constante. De carga. O bueno, de carrera. ¿Y qué diferencia hay con el otro procesador? Se tardaba mucho en cargarme la interfaz del crafteo y la interfaz del inventario. Y ahora ya no. Ahora ya es más rápido. Vale, con eso es suficiente. Vamos a cucarlo. ¿Dónde está? Está muy lejos. A ver, ¿le llegará una flecha desde aquí? Que no se ve a dónde llega. Más arriba. Es que si me cruzo el agua, me va a alcanzar cuando lo quiera regresar. Un poquito más abajo, a ver. Igual nos vamos a acercar. Es que no sé a dónde está llegando la flecha. No, no le pega. No le pega. A ver, más arriba. Ah, ya se movió. A ver, dicen que más abajo. No, ni siquiera el... A ver. Por las piedras de acá puedo cruzar rápido. Entonces voy a agarrar este camino. Tengo 74 flechas para gastar a lo desgraciado. Lo que no tengo mucho es estamina para ir corriendo. A ver.
Ya no tengo puntos ahorita. Ay, es que necesito gastar en estamina para poder correr más rápido en el momento de que me empieza a corretear. A ver, vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Desactivamos. Equipamos el arco para que corra un poquito más rápido. Y vamos a empezar a correr por toda la orilla. A ver si no se nos atraviesa otro dinosaurio. Igual de poderoso o menos poderoso que él. Pero igual peligroso. Ya se movió. A ver. Es que hay que recordar que hay dinosaurios que son hostiles y otros que no. Por ejemplo, estos no son hostiles. Hasta que los atacas, por supuesto. Y los que son hostiles, pues sí te van a atacar en cuanto te vean. Ahora sí. Ser tuya nada más. Venga. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Nos va alcanzando, nos va alcanzando. Vamos a recorrer toda la orilla. ¿Te parece a Aladar? ¿Se acuerdan de esa película? Creo que yo la vi un par de veces. Corre gordo, corre gordo, corre gordo. Corre gordita, corre gordita. Porque ya empezó a correr este, ¿eh? Ya le metimos 20 flechazos en la cara. Usted puede, dice. Vamos, sí se puede, sí se puede. Venga. Gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, gracias por las porras. Y di que no me han puesto la música de combate, ¿eh? Ya, ya se va, ya se va. Quiere decir que se va a morir. No te vayas, panzón. Lo que me gusta de este juego es que todo cuenta. Si te mueres de calor, si tienes frío, si tienes hambre, si tienes sed. ¿No se muere? Pobrecito. Pero recordemos que es un juego. Vamos, dice, vamos, vamos. Ay, justo la última flecha que tiró el arco. Justo la última flecha que tiró el arco. A ver. Uf. Ya no me alcanza para... ¿Qué me hace falta para las... Para el hacha? Es que no me aprendo los materiales. Touch y Flint. Sí me aprendo de dónde salen y cómo lo saco más rápido. Pero no me acuerdo de qué constan. Y con el hacha le puedo sacar más jugo a la carne. Que con el pico. Digo, a la piel. Me da más piel. Carne como sea, pues vamos a matar muchos animales. Pero esa es la piel. Si hace falta más piel para otras cosas. Muchísima, ¿eh? Ahora vamos a darle un poquito con el pico. Ya salió. He sido lastre, he sido abrigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está muerta, ¿eh? Mira, carne de pescado. Genial. Era una mantarraya muerta. Ay, dice, ¿estás cansado? Uy, ¿no me voy a atacar una piraña aquí? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, aquí había pirañas. Te vas a morir, morra.
Te vas a morir, borra. Te vas a morir, borra. Andamos pesados y andamos cansados. A ver, quietecita. En lo que entramos aquí. Y no sé, ¿qué te vamos a dar? Movimiento, vamos a darte movimiento. A ver, ¿qué más desbloqueamos? Ahora sí. Esto es clave porque... A ver, ¿esto qué es? Disc thick waterproof paste. Ah, es como pasta para que no se meta el agua, no sé, pero no sé para qué sirva. Esa cosa nos va a ayudar a matar al dinosaurio que es como un spiky, no sé cómo. Es como un dinosaurio. Ay, güey. Sí, es muy, muy oscuro. Es como un dinosaurio con muchos picos. Y es muy peligroso. Te puede matar de un golpe o dos. Claro, en estas condiciones. Mira cuánta carne conseguimos ahora. A comer algo. Y almacenar unas cuantas cosas aquí. A ver. Natch. A través de mí. Viviendo. Tenemos mucha piel. Algo de metal salió ahí, ¿eh? Madera. Ah, yo pensé, bueno, crafté esto pensando en una mesa de trabajo, pero no, es el cimiento de la casa de madera, pero bueno, ya ni modo. Ahora vamos a buscar al espinoso. El espinoso ese sale en cerca del agua. Y por supuesto nos va a dar mucha carne. También ya debemos de ir pensando en buscar metal. Porque ya vamos a desarrollar herramientas de metal. Como tijeras, hacha de metal. Que sí son caras, pero valen la pena. Vamos a dividir el trabajo de... En la cocinada, en dos fogatitas. Así es, así es. En la mañana venían dos marihuanitos en el transporte público. ¡Híjole, no! Venían oliendo, uff, que antojaban. Ah, no es cierto. A ver, ¿qué me hace falta? Crafting skill, fortitude. Stamina. Quedamos que stamina y vamos a desarrollar stamina. Oh, sí, viene oliendo muy fuerte. Y es de esas veces que no te puedes mover del lugar donde estás. En fin. Mira, a ver, tenemos pescado. El pescado será como más... A ver. Bueno, vamos a dejar algo de pescado.
Porque se echa a perder. Quiero que sepan que se echa a perder. Si no te lo comes, se echa a perder. Que claro, también la carne podrida nos sirve para hacer cosas. A ver, más carne aquí. Aquí tenemos precisamente carne podrida. Y vamos a hacer el mortero. Ya lo... Ay, aquí está, mira. Necesito piedra y piel. Creo que sí tengo suficiente de los dos. A ver, tenemos 200 de piel. Piedras, creo que no tenemos muchas. Ah, claro que tenemos, a ver. Entonces vamos a craftear esto. ¿Cuánto me falta? Me faltan 6 piedras. ¿Ya no hay más? Anécdotas por la combi. Y es que... Uf. Ay, no. No, y es que no era todo. A mí me gusta ser una persona muy pulcra. Lo que quiere decir que... Me gusta oler bien. No me gusta... O sea, cuando huelo mal es de plano porque estoy haciendo ejercicio, porque... Porque no me he bañado, porque no... he tenido oportunidad, no estoy en casa o no sé... Pero a mí me gusta oler bien, incluso hasta tengo como 8 perfumes diferentes. Y me gusta ser bastante pulcro. Y... y en la combi... Venían ellos... Y aparte venía... Enfrente... Bueno, esos, ellos venían... Uno a mi lado... Eran 3, porque luego se encontraron con otro amigo... Eran 3. Era uno a mi lado, 2 a mi lado derecho, y uno a mi lado izquierdo. Y sí venían así como amigo, o sea, está bien que te guste consumir, pero híjole. Échate tantito perfume, o no sé. Algo para disfrazar el olor. Y venía otro enfrente que venía sentado. Y ese que venía sentado no venía oliendo a Juana. Sino venía oliendo a Pazuco, como decimos, ¿no? Híjole, no, pues muchos olores combinados. Yo dije, a este paso me van a... ¿Qué? ¿Por qué no puedo ponerlo? ¿Que no se crafteó? A este paso me van a decir en el trabajo que yo me bañe, ¿no? ¿Ahora qué pasa? Está pasando. A ver. ¿Qué? ¿Por qué no lo puedo poner? Es de crafteo, ¿no? Aquí lo tengo. ¿Por qué no me deja ponerlo? A ver. Sí, sí lo tengo. A ver, vamos a quitarnos el hacha. Caray, ¿por qué no me deja ponerlo? Morterillo. A ver, aquí afuera. Can't place mortar and pestle. Requires placement on floor. ¡Hola! ¡Ay, me espantó! Pensé que era un espinosote de esos. No me deja ponerlo. Yo necesito ponerlo ya. A ver, vamos a ponerlo en otro. En otro espacio. A ver, en el espacio número 6. Ah, mira. No, ahí arriba no. A ver, entonces, ¿qué puse arriba? Arriba puse techo. Me está contando el techo como si fuera suelo. Y no lo puedo poner arriba. ¿Están de acuerdo? Arriba no lo podría manipular. Tal vez está bugueado, no sé.
Vaya, lo puso arriba. Pero, ¿qué es esto? A ver. Y si está arriba. No. Ay, no puede ser. Esto es inaudito. A ver. Si deshacemos esto. ¿Qué? Ah, recogió piedras del suelo. Ay, a ver cómo le hago. Ay, voy a tener que subir por él. O hacer otro. Y ponerlo en otra superficie. Ah, ya puede subir. Súbete. 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 No, no sube. Bueno. Fibra. Vamos a recoger fibra. Por más que busco motivos. Necesito algo en que subirme. Se bajó la luz y se me apagaron las pantallas. Se me apagaron las pantallas. No sé qué está pasando en el juego ahorita. Ya. Qué raro. ¡Ay! Se me pasó el juego a la otra pantalla. No puede ser. Ay, no. Bueno, creo que se ve mejor. Voy a estar volteando para el otro lado, ¿eh? A ver. No, lo malo es que. A ver. Ay, no. Dice. ¿Y no puede ponerse escaleras? Creo que sí, pero hasta después. No ahorita. Sí. A ver, voy a ver hacia la otra pantalla. Did you know that dreams come true? Make you dreams come true. Bueno, posicionamos ahí. A ver, vamos a ver si hay alguna otra estructura que nos pueda ayudar. Había unas escaleras aquí, pero a ver. Esta, ay no, había stairs, estas, wooden stairs. Y estas cuestan, creo que sí me alcanza con lo que tengo ahorita. Falta madera, me faltan 16 de madera. Voy a acercar mi micrófono para acá porque no me escucho ahora yo. Ahí está, con eso es más que suficiente. Qué problema, ¿eh? Qué problema con ese bug que se hizo ahí. Esperamos que se craften. Demoler. Pues vamos a tener que subir acá. No lo quiero demoler. Oye, en esta pantalla se ve mejor el juego que la de acá. Dreams. ¿Qué? Please press and hold back and okay. A ver. Ah, puedo emparejar mi control. Ok. Bueno, yo no iba a hacer eso, pero. Smart Movie. Estos cambios no los van a ver ustedes, pero yo sí. Para un videojuego, para la PC. Low power. Vívido. A ver, vamos a probar el modo videojuego.
Pues sí, se ve relativamente mejorcito para mí. No sé cómo lo vean ustedes, pero se ve mejorcillo. Ahí está. Bueno, pues ya lo resolvimos. No recordaba las escaleras, pero sí, muchas gracias por recordarme. A ver, consumibles, drogas. Aquí podemos meter carne. Sí, podemos meter carne podrida. Y las berries. ¿Qué Windows tiene? Tengo el 11. El Windows 11. Es muy parecido al Windows 10. No hay mucha diferencia. Sí mejora algunas cosas de la interfaz y todo. Pero no tiene muchos cambios significativos. Incluso hay cosas que hasta te confunden. Te pueden llegar a confundir. Pero te acostumbras con el tiempo. Incluso me dieron, antes de que yo pudiera usar el Windows 11, me dieron a reparar unas computadoras que ya tenían Windows 11 y no les entendía mucho. Dije, ay, no estoy acostumbrado a este sistema operativo. ¿Y dónde está toda la carne que... las piernas y todo eso que tenía? Ya las puse ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué fue de esa carne? Estoy seguro que la tenía en algún lado. No se habrán echado a perder todas ya. Y se convirtieron en carne podrida. Yo creo que sí. Madre mía. Lo único que puse a cocinar fue la carne de pez. Oye, no me muevas, me voy a quemar. La carne de pez ya está, ¿eh? Bueno, pues quién sabe dónde se quedó. Yo creo que sí se echó a perder. Llevo las... Dice, ¿va a domesticar un pollote a un pollote volador? Sí, yo creo que sí, pero necesito... necesito primero los narcóticos, que es lo que voy a hacer ahora en este momento. A ver. No sé si ya lo desarrollé. Narcótico, aquí está. No lo he desarrollado. No sé qué más sea necesario por el momento. La verdad es que no he explorado mucho. Creo que lo más que llegué fue por aquí. Al hacha y las tijeras. Ya no llegué a más niveles. A ver, entonces, ¿cómo le hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? A ver. Drogas. Aquí está. No. Na. Muy bien. Dice Arabe Sprite, panditas y unas paletas del Dr. Simi. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy comiendo la carne. Ay, qué cochino. Ah, de esos no. Ay, no, ¿no saben cómo se me antoja comer cochinadas? O sea, me refiero a este... ustedes me entienden, ¿no? Me refiero a comer golosinas y cosas. Ya no puedo comer porque me enfermé. Y me da mucha tristeza porque todo se me antoja, pero... pues no lo hago porque pues no debo, ¿eh? Creo que esta es la flecha narcótica. Necesito las flechas narcóticas para poder dormir a los dinos. Mm.
Creo que sí. Bueno, necesito subir unos cuantos niveles más. ¿Ya se acabaron todas mis provisiones? Creo que sí. Necesito más berries. No tengo berries. Ya le metí todas las berries. Ah, se escuchó muy raro. A ver. Y vamos a cocinar la demás carne. Ya no tenemos madera aquí. Ni acá. No te preocupes más. Aquí sí. Bueno, aquí ya no tenemos carne para cocinar. Y sí, pero sí tenemos madera. Dice: es que así se hace la codeína para su uso medicinal cuando le duele un dedo. ¿A poco? Yo no sabía eso. Yo no sabía eso, ¿eh? Ay, es que con eso de que se cambió mi pantalla, el juego se cambió a la otra pantalla, ahora el Twitch se me hizo más chiquito. Y si me atrasan los mensajes, tengo que cambiar al Twitch. Pero ¿cómo? ¿Pero cualquier dolor de dedo? Porque, por ejemplo, yo una vez... me machuqué, tontamente me machuqué con la misma puerta del taxi que el que me bajé. Y me dolió el dedo como por una semana. Las que un día te cuidaron, te digo, sin ti nada es lo mismo que comienzo a des... Ah, aquí hay madera. En la soledad de un día como hoy, en que no está. ¿Qué puedes hacer de lo que vivo el día de hoy? Ay, cuidado porque si sí se quema, ¿eh? Ya no puede dolerme más. Ya llevamos suficiente comida para toda una vida. Dice, cualquier dolor, profe, se machucó y mi papá le hicieron eso. Ay, ¿a poco? Un paso más. Que sea por un golpe o algo. Ay, no, es que a mí hasta el dedo se me puso morado. Las que un día te cuidaron, que comienzo a hoy como si desayuné bien y comí bien, pues no me está pesando tanto estar tan activo. Desayuné bien, desayuné tan bien que estuve muy activo en mi trabajo. Creo que voy a desayunar mejor de ahora en adelante. Ike. A ver, estamina. Y se desbloquean los engramas. Ay, bueno. Vamos a ir a buscar al espinoso ese, al Espinosa Paz. El veneno. No. Mi papá con el martillo. Ay, no, qué doloroso. ¿Y qué coraje te da cuando te pegas tú solo? No, lo mío sí fue muy tonto. Lo mío, la verdad, es que yo andaba muy, pues, distraído, yo creo. Eso es. Y al cerrar la puerta, pues, puse el dedo en... creo que fue la otra mano, no sé.
puse el dedo así y no lo quité de la orilla del... De la orilla del, del, de la puerta, y al cerrar la puerta, pues pasó lo que pasó, ¿eh? Está muy nublado en el juego. Apenas si alcanzo a ver algo. Luego no me gusta alejarme mucho de la primera zona porque traigo muchas cosas que son necesarias para el viaje. Y si las pierdo, me da un coraje. A ver, necesitamos más flechas, ¿eh? Solo tenemos 18. Las flechas nos van a servir mucho para el ataque a distancia, por supuesto. ¿El Espinosa dónde está? Anda en el agua. Yo creo que está un lago más para allá y más para acá. Debe haber uno y uno. Vamos a explorar primero la zona de acá. Acá hay dinosaurios grandes que podemos en su momento domesticar. Mira, por ejemplo, ese no es hostil, pero creo que sí necesitamos por lo menos noquearlo. Se me echó a correr. Madre mía. Madre mía, dice. Yo la otra vez le estaba ayudando a mi abuela a clavar unos clavos para un cuadro y me pegué en la cabeza. ¿Cómo la cómo pasó eso en la cabeza? ¿Cómo te pasó eso en la cabeza? Pues, ¿cómo le hiciste? A mí, mi papá, en paz descanse, me enseñó a usar el martillo bien. Y mi abuelo también. Mi abuelo y mi papá. Entonces, no, yo nunca he tenido muchos problemas con un martillo. Pero... eso de la... eso de la puerta del taxi se fue una tontería. Porque ¿quién deja su mano a la mitad? O sea, con el martillo. O sea, le hiciste como algo así, ¿no? Como que intentaste encarrerar el martillo hacia arriba y te pegaste en la cabeza. Menos mal. O sea, si fue así, qué bueno. Porque, por lo menos porque... Y no porque haya pasado, sino por la forma en que pasó. Pues si tenía que pasar, pues te tocaba. Sino porque... pues muchas veces hay gente que relata que se pega en la cabeza con el martillo, pero el martillo desde una altura. O sea, que el martillo les cayó en la cabeza. ¡Ay, no! ¡Qué feo! Me quedan. Mi tía les pega a mis primos con... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Les pega a mis primos con el martillo. A ver, me perdí un comentario. Dice... dice, le estaba ayudando. Ah, no. Con el martillo. Dígale a la Espinosa que se cante la del que te crea tu madre. Espinosa, no, no vamos a ir a buscar a esa Espinosa. Pero sí estaría poner musiquita de la Espinosa, ¿no? Mi tía les pega mis con el martillo. Es la tía más loquita de la familia. Por descuidado. Pues sí, la verdad es que sí. Por descuidado. Tengo tías que no son así. Pero tienen otras mañitas. Ya se me empezó a hacer como raro los gráficos en la pantalla. No sé si ustedes ven esa raya. Como hasta arriba. Pero bueno. Y después cambió el martillo por un bat. Ya con su tercer hijo cambió a un cinturón. O sea, pues siendo más amable. La tía. Entre comillas. No, yo tengo una anécdota de una tía que es muy religiosa. Y esto yo creo que ya toda mi familia se la sabe. Sí, fue más amable, dice. Resulta que la tía se iba todos los días
por su leche de la Conasupo, ¿no? De esas que dan ahí en la, pues en las localidades, y es, sale muy barata, pero pues en realidad quién sabe qué contiene. A mí me la daban cuando yo era niño, pero y me la podría seguir tomando, pero lo malo es que ya soy intolerante a la lactosa y me imagino que ha de ser de muy baja calidad. Entonces, la tía se encontró un primo, pero no se dio cuenta que mi primo estaba formado. Y mi primo estaba, pues, formado. Y para ella, él estaba estorbando. Y entonces, ella es muy religiosa y nunca, nunca esperábamos que fuera a decir una grosería. Y menos a uno de sus sobrinos. Entonces le dice, ay, tú pinche chamaco, o algo así. Oye, tú chamaco, quítate. Y voy a cambiar el nombre del primo. Pero le dijo su nombre en diminutivo, le dijo, ay, Robertito, eres tú. Ya, toda tranquila, ya la tía. Ya, tía, ya, ya la regó, tía, ya, ya, ¿para qué le arreglas? Y es una historia que cuenta, pues, el primo siempre, a escondidas de la tía. Y es muy gracioso como la cuenta. Yo estaba cuando le pegó con el bat a mi primo. Nunca fui a su casa después de eso, como por 4 o 5. Ay, no, pues sí, imagínate qué incomodidad. Qué incomodidad de ver a tu primo abatido. De haber visto a tu primo abatido. Pero pégale. Ahí vamos a tener que atacar con el arco. No lo quiero matar, solo lo quiero noquear. Creo que ya. Ay, ahora estoy muy fuerte en la tele. The Demian Silla Official. Bienvenido. Bienvenido a la clase del profe Beto. Bienvenidazo. Ya lo perdí. Bienvenidazo. Y ya lo perdí. No sé para dónde se fue. Bienvenidazo. Me da más miedo mi tía. Sí, ¿a quién no? Ya lo vi. ¿Y a quién no? O sea, eso sí ya está muy fuerte, ¿no? Que te peguen con un martillo. Mi hermana antes no me pegaba con un martillo, pero con lo primero que encontraba. Y es que yo tenía la culpa. Ahí sí yo tenía la culpa porque yo la molestaba mucho. Cuando éramos niños, yo la molestaba mucho. Ah, ya se cansó mi mona. Entonces mi hermana, pues con lo primero que encontraba, llámese control remoto, una chancla, un zapato. Ahí está. A ver, está muerto, ¿no? Ah, sí lo matamos. Bueno, ni modo. No, vamos a darle con el hacha para que nos dé más piel que carne. Que la carne se echa a perder. Muy rápida. No sé si después hay algo como para conservarla o que dure más, no sé. Me cuenta mi madre que mi abuela era así. Vale. Entonces es de herencia. Es de herencia. Sí, la tía. Las tías luego son muy raras. Muy, muy raras. Pero bueno, tendrán sus razones para ser así y muchas veces son razones de tipo, emocional. Porque, como les digo, así la tía que yo tenía, bueno, que tengo, de que es muy religiosa, pues a lo mejor en su infancia tuvo algo ahí que no le gustaba, que le provocó ser así, ¿no? Y con todas las tías, que ustedes puedan tener así raras. Digo, lo he comentado antes y siempre tenemos un daño emocional todos, aunque tú me digas, no, es que yo soy feliz. No eres feliz, amigo. No eres feliz. Todos tenemos un daño, por lo menos pequeñito. Ay, qué popozota me dejó aquí. Nada más la vino a defecar aquí mi hermano. Todos tenemos un daño emocional, aunque sea muy pequeño. Oye,
Y lo reflejamos en la adultez, haciendo cosas que no deberíamos. Es algo triste pero real. No somos perfectos. Como seres humanos nunca somos perfectos. A ver. Dice mi tía que le aventó el sartén. Madre mía. Y un tío me dice que el cuchillo cuando reprobó y se lo dijo en la cocina. Ay, pues también, si sabe cómo es y se lo dice en la cocina. Oye, no me empujes, dinosaurio. Te estoy viendo. Lo bueno es que la abuela no tiene puntería. Eso sí. Y esa es otra cosa que quería comentar de mi hermana. También ella me lanzaba las cosas, pero no tenía la mejor puntería porque siempre me agachaba. O sea, yo siempre me agachaba. Y ella sabía que me iba a agachar y aún así no me daba. No me atinaba. Y bendito el cielo porque me aventó de todo, ¿eh? Sí me llegó a aventar un cucharón y un cuchillo, pero pues ya, o sea, ya sabía yo para dónde iba su ataque. Que ni me escuche, porque si no... Bueno, es que cuando niños éramos muy diferentes, obviamente. O sea, siendo adultos, ya la cosa cambia. Lo bueno es que la abuela no tiene puntería. ¿Y qué le hacía a su hermana? Híjole, yo creo que algo de lo más fuerte que le hacía era decirle que había fantasmas en la casa. Pero muchas veces nada más era como empujarla, decirle cosas, criticar su peinado, criticar su vestimenta, aunque yo tampoco me vestía tan bien, ¿no? Porque siendo niños, pues no te preocupan mucho esas cosas. Pero sí era yo muy molesto. Yo era muy, muy molesto con ella. Lo acepto. Ay, como que está bugueado el techo también. Por eso no se ponía el mortero. Entonces, en ese sentido, yo era muy molesto con mi hermana. Y pues obviamente ella se enojaba y me aventaba las cosas que encontraba. Lo que creo que la mayoría preferimos que nos pegue nuestra madre a nuestro padre. Sí, claro, no. Pues si te pega tu papá te va a dar una friega. Obviamente no es por ser machista ni nada, pero los hombres somos más fuertes físicamente. O sea, físicamente. A veces emocionalmente no, pero físicamente somos más fuertes por lo regular. Entonces, que te pega tu papá, tu mamá, pues mejor tu mamá. ¿A quién no le dieron la opción en algún momento? A ver, que te pegue tu papá o que te pegue yo. Ah, tú mamá, tú pégame, porque este ogro me va a matar a golpes. Pero yo estoy juntando un montón de recursos y al final de cuentas me van a terminar quitando todo en una muerte. Bueno, vamos a guardar algunas cosas. Dice a mi mamá le esquivaba 3 o 4 chingazos y nomás fingía que me daba. Sí, eso todo lo hacemos. Hasta la fecha, bueno, mi mamá, cuando estamos jugando, pues yo ya tengo 34 años, ya no estoy para que mi mamá me esté pegando o regañando. Entonces, cuando llegamos a bromear y que sí me quiere soltar un fregadazo, pues sí me dejo. Me da un fregadazo en el hombro porque ella también sabe que pues ya no es necesario pegarme, ¿verdad? Para corregirme. Y me dejo. O sea, me dejo, a veces sí duele, pero pero ya sé hacia dónde van y qué fuerza lleva el golpe. Nada que volver, nada va a volver. Y mi
mi papá, fíjense que nunca fue agresivo. O sea, él era muy tranquilo. Él me pegó, me llegó a pegar de niño, pero la verdad es que sí me pasé con la travesura. Ahorita se las voy a contar. Mi papá, con solo que me hable, ya estaba llorando. Y es que a veces las reprimendas de un papá o de una mamá son tan fuertes que son tan fuertes que ya estamos acostumbrados a que es tan fuerte que pues ya hasta te da miedo, ¿no? Así de la misma amenaza de, a ver, ahorita vas a ver con tu mamá, ahorita vas a ver con tu papá. Híjole, no, no, yo no, ya fui, ya valí, ¿no? Ya se descargó el Rocket, a ver, vamos a ver. Ya cerré el Epic, pero a ver, aquí está. Vaya. No, porque se me cambió el arc. Ahí está. A ver, está en espera. Dice Witchfire. Biblioteca. El Fall Guys. El Fall Guys ya se descargó, entonces ya se debió haber descargado el otro. Instala. Ay, ni siquiera lo he instalado. A ver. Nada más le di comprar. Lo siento. Pero no debería tardarse mucho en descargar. Para ganarme tu querer. Dice, las madres son más calmadas todavía. Sí. Y es que el amor de madre es diferente de un papá. Bueno, creo yo eso. A ver. Perdón, estaba contestando aquí a un clientecito. Y luego dice, mi mamá estaba en el suelo, se detenía, pero mi papá no. Ya estando en el suelo, así de, ah, ya no me pegues, por favor. Y está bien, hijo, ya, ¿no? Pero el papá, patadón tras patadón. Y las madres de antes no eran ni lo loco, tenían técnica. Sí, no, y creo que todavía, ¿eh? Bueno, ahorita porque a lo mejor nuestras mamás, o en especial la mía, pues ya a sus años, pues ya, o sea, no está tan vieja mi mamá tampoco, pero pues ya no es lo mismo que antes, ¿no? Ya no es lo mismo que antes. Pero sí, mi abuela me daba ruda o me daba ajenjo en la boca. Si no saben qué son dos plantas muy amargas. Las hervía un poco o las sumergía en agua. Y me hacía tomarme el agua. Y aparte me metía un poco de la hierba en la boca. Cuando decía una grosería o hacía un. Pues sí, hacía algo, una travesura. ¿Qué les iba a contar? Ya se me olvidó qué les iba a contar. Ah, de la travesura que le hice a mi papá. Mi abuela me pegó despacito, iba despacio un palo y. ¿Qué? Me pegó despacio, iba despacio un palo y me dolió feo. Ah, o sea que te pegó con un palo. Y te dolió feo, a pesar de que te pegó despacio, te dolió muy feo. Vaya, es que sí, mi abuelita una vez, igual le traía un palo en la mano y mi abuelita ya no podía caminar bien, pero sí se podía mantener en pie. Y la estaban agarrando entre mi hermana y mi tía. Porque mi abuelita querían que le pegara la piñata o algo así con el palo. Estábamos rompiendo una piñata. Y entonces a mi tía le agarró una chichi y a mi hermana le dio un palazo. Y se defendió, o sea, con técnica. A mí me gusta lo amargo. Es que depende también. Porque, bueno, cuando eres niño, híjole, yo tendría como 10. 9, 10 años. Entonces, para nada me gustaba. Pero ahora sí que si a alguien más le gusta lo amargo, pues ahí es dependiendo de los gustos. Pero en sí, en resumen, la travesura que le hice a mi papá, más que travesura,
fue como algo involuntario, porque resulta que una de mis tías iba a dar a luz a mi prima. Entonces, ahorita mi prima ya tiene 25, 26 años, por ahí así. Entonces, imagínense, yo tengo 34, tendría yo como 10 años, 8 años, por ahí así. Y resulta que mis tíos, o sea, el esposo de la tía que estaba embarazada y su hermano, se apuraron para irse al médico. Que dijeron, pues ya va a dar a luz esta mujer, vámonos. Y andaba yo en su casa del tío. Entonces me dijo el tío, oye, ¿nos acompañas? ¿Te vas con nosotros? Y yo le dije, sí, me voy con ustedes. Pero no avisé. No avisé que me iba. Y entonces, como no avisé que me iba, mis papás me andaban buscando. Mi mamá trabajaba hasta muy tarde como enfermera. Ella trabajaba como enfermera en ese entonces, ahorita ya no. Pero trabajaba hasta muy tarde. Ella llegaba pues cansada. Entonces, recuerdo que ese día me fui con ellos. Y no muy lejos, la verdad. Es que yo creo que en auto nos hicimos como 10 minutos de ida y 10 minutos de regreso. Pero el problema estuvo en que no avisé. Entonces, mis papás estaban muy preocupados. Mi mamá, pues, sí estaba preocupada, pero pues ya no quería salir, ¿no? Entonces, mi papá fue el que salió a buscarme. Y me estuvieron buscando como desesperados. Pues en ese entonces, imagínense. ¡Uy! Se bugueó. Imagínense, en ese entonces. ¡Ay, puedo ver mi cerebro! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Hola! En ese entonces, pues, no había celulares, no había, sí lo sabía, pero muy poca gente tenía. Quien tenía celular era porque tenía posibilidades económicas. No había WhatsApp, no había Facebook, no había redes sociales, ¿no? Lo más que había eran teléfonos fijos en cada casa. Y eso también quien tenía posibilidades económicas. Entonces, pues mis tíos obviamente no tenían celular. Si querían comunicarse a casa de mis papás, tenían que hablar por un teléfono público a casa de mis papás. Pero no lo iban a hacer porque ellos iban más preocupados por mi tía. Entonces resulta que solamente, pues nos dijeron, les dijeron a mis tíos que uno tenía que esperar afuera y el marido tenía que estar adentro con la tía. Y yo creo que el parto duró una hora, no sé, la verdad es que la noción del tiempo no me lo permite ahora en este momento. No tengo noción del tiempo. Si acaso duró una hora, tal vez el parto, dos horas. Y regresamos. Creo que la tía se quedó. Supongo. Y cuando llegué a casa, justo en la avenida, mi tía estacionaba su carro. Y en eso, mi papá estaba ahí en la avenida. Curioso. Curioso porque no le avisé. Y entonces, así como yo pasé corriendo porque ya sabía lo que me ya sabía lo que me atenía, con mi papá en esa posición y en ese estado tan furioso. Él traía un cinturón en su cinturón en la mano. Bueno, se lo quitó. Quitó el cinturón. Y yo empecé a correr porque dije, "No, aquí voy a quedar. Aquí voy a quedar." Y mi papá no va a tener compasión de mí. Y entonces empecé a correr. Y y así como pasé junto a él, me soltó un patadón que a mí me dolió, pero siento que ahorita pues no fue muy fuerte, ¿no? Que ahorita a lo mejor no me dolería, a lo mejor una patadita. Ay, mira, puedo poner cercas. Un techo de triangular. A ver, vamos a experimentar con esto.
Y pues así fue lo que me, lo que le hice a mi papá, y por eso me castigó, o bueno, me pegó, porque mi papá no me pegaba, era un ser muy tranquilo. Era un ser muy tranquilo. Sí era enojón, pero nos amaba con toda su alma. O sea, a pesar de ser enojón, él no se atrevía a tocarnos un pelo. O sea, era muy gruñón. Y yo soy como él. Yo soy como él. Por eso es que puedo entender cómo era. Voy a poner una base aquí. Donde voy a poner una cama. Ahí no sé si ese es hostil. No me acuerdo de ese. Creo que no. Uy, pero creo que ahí está el... Ah, no. Pensé que ahí estaba el espinoso. Dice, ¿qué pensó, profe? Iba su padre a mandarlo a mimir. Hasta que iba a estar en el velorio. Ay, no. No, 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 no. Sí. Pues sí, es que de niño, pues no. Y eso es un hecho. Voy a hacer un video al respecto para mis redes. Que bueno, ahí hago seguido contenido para redes. Pero... A ver, ¿esta cuánto cuesta? Ah, es que la fibra, me hace falta mucha fibra. Es un hecho que cuando somos niños no tenemos muy desarrollado el sentido del riesgo. Entonces todo se te hace fácil. Es por eso que los adolescentes y los niños, o bueno, cuando estamos en esa edad, se nos hace muy fácil hacer las cosas. Hacemos muchas tonterías. Porque decimos, híjole, pues qué, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pero en realidad sí pasa mucho. Pero no lo dimensionamos, porque nuestro cerebro no está desarrollado en la parte de los riesgos. Ya cuando somos adultos, nuestro cerebro está pues desarrollado y ya medimos más fácilmente los riesgos. Por eso es que un adulto siempre te regaña, o siempre como adulto regañamos más a los niños y a los adolescentes. Pero de niño yo no dimensionaba que mis papás iban a preocupar por mí. O sea, yo decía, pues qué, estoy con mis tíos me quieren, me aman, me cuidan, no estamos lejos. O sea, y yo creo que ni eso, yo creo que ni siquiera eso llegaba yo a pensar. Ya se ve muy oscuro incluso para mí, tiene todo el brillo, ¿eh? Ya no puedo cambiarle el brillo. Dice... Pase su YouTube y TikTok, profe. Sí, los voy a dejar. Los voy a dejar por aquí. Creo que están abajo del. A ver. Creo que están abajo del directo. Los links. Creo que están abajo del directo. Déjenme ver. Voy a intentar abrir esto en una pestaña de incógnito. A ver cómo me presenta mi directo. Y debería de estar ahí. Anymore. Me voy a silenciar. Ah, sí, tengo YouTube. Tengo A ver, ¿a dónde me manda este? Porque tiene días que los configuré, pero aún así no me acuerdo. Sí, tengo de YouTube, te manda el profe Beto Gaming, que es en YouTube. Tengo el de Discord, el de Instagram y el de TikTok. Aparecen abajo del directo para que los visiten. Si están en el desde su celular, creo que no les aparece, pero si están desde una PC, creo que sí les aparece. Sí, sí están, dice. No, lo estaba checando acá. ¿Qué más dicen? Están en su perfil. Ajá, sí, están. ¿Y Gidel mintió? Gracias, ¿no? ¿De qué? Gracias a ustedes por solicitarlos. En realidad, subo contenido con respecto a la educación.
A veces a los videojuegos. La idea principal era subir acerca de videojuegos, pero después ya me quedé con esa idea de subir cosas educativas, porque tengo muchos consejos y muchas cosas que compartir. En realidad, me gusta mucho compartir lo que sé. De ahí mi profesión. A ver, quiero saber para qué es este un triangular. Ah, es como para... ¿Para qué? ¿Para hacer más estética la cabañita o qué? Uy, profe, ya no sabe nada. No, y a mí me cuesta mucho trabajo, ver, ¿eh? A ver, incluso a mí me cuesta mucho trabajo. A ver, le voy a poner gama 1. Uy, mucho menos, ya se ve oscurísimo. Tiene todo el brillo posible del juego. A ver, en las configuraciones debe haber algo. Third person camera offset. Camera. No. No. Hasta que ahora sí que es que hasta que el juego en el juego se deje de llover, ¿eh? Listo, yo veo bien, dice. Tú prefieres no sé. Sí, es que pues es la ambientación del juego. A ver, pues. Entonces, la idea principal era subir contenido de videojuegos. Pero empezó a funcionar muy bien el contenido educativo. Y creo que les sirve más a la gente. O sea, gamers tenemos por todo lado. Por todos lados. Y trucos para gaming tenemos por todos lados. Pero trucos para la vida, o bueno, no trucos, digo, digamos consejos para la vida, para su educación, consejos para ser unas mejores personas, creo que abundan menos que los gamers, ¿no? Entonces dije, pues vamos a darles consejitos mejor. Y la gente está respondiendo muy bien. Yo podría ser profe, pero apenas me aguanto a mí mismo. Pero ¿por qué? Bueno, es que todo se trata de la vocación que tengas. O sea, el amor por esa disciplina. Y lo descubres hasta que lo haces. O sea, no es algo que digas, ah, a ver, vamos a hacer un examen a ver si voy a ser buen maestro. Eso lo descubres hasta que lo haces. Hasta que lo experimentas. Por ejemplo, yo entré a la facultad de lenguas con la esperanza de simplemente aprender lenguas. Pero después me dijeron, oye, pero es que aquí no solamente te vamos a enseñar lenguas, sino que te vamos a enseñar a enseñar las lenguas. Vamos a enseñar a enseñar. Y yo dije, ah, genial. Genial. ¿Y cómo se hace, no? A ver, aquí solamente va a ser uno de 4x4. Digo, de 2x2. A ver. Para guardar mis cosas y poner una cama. Entonces es la vocación y la paciencia que tengas. Yo soy una persona que no me considero paciente con las personas en la vida real. O fuera de un salón. Pero dentro de un salón soy muy paciente. Muy paciente y no sé por qué. O sea, en la vida real mi sobrino me desespera. Un niño me desespera. Uno. Y en el salón de clases puedo aguantar a 20, a 40. Entonces no sé. No me preguntes. No me pregunten cómo lo hago. Dice, ¿cuántas habla, profe? Pues mira, esa es una pregunta que me hacen siempre cuando les digo, ah, estudié lenguas, ¿no? La facultad se llama Facultad de Lenguas, pero en realidad solamente te enseña dos lenguas. En lo que se enfoca es en enseñarte a traducir y en enseñarte a enseñar las lenguas. Y te enseñan lingüística. La lingüística,
pues se refiere a todo lo que, a todo el sistema de cómo pueden llegar a funcionar las lenguas, ¿sí? Ciencias como la, o bueno, disciplinas como la semántica, la semiótica, la sintaxis, la morfología, en general la gramática, ¿no? De todo eso se compone la gramática, de todas las, de todas esas ramas. De, y además de que pues te enseñan la docencia, que es el enseñar, ¿no? Y las lenguas que te dan como opciones son inglés y francés. O sea, tú puedes tomar, puedes enseñar francés o puedes enseñar inglés o puedes dedicarte no a la enseñanza, sino a la traducción de las mismas dos lenguas. Te enseñan a traducir del francés al español y del inglés al español. Pero yo no quise ser traductor. Sí estudié materias de traducción porque sí me gusta, pero no me gusta tanto como la enseñanza. O sea, sí soy traductor también, pero no me gusta tanto como enseñar la lengua. Así es. Entonces, muchas veces los taxistas, cuando yo me iba a la escuela, me decían, pues lo típico, ¿no? Obviamente deben de saber a dónde vas. ¿A dónde va, joven? Y yo, a la Facultad de Lenguas. ¿Me lleva? Sí. Órale, pues. ¿Y cuántas lenguas habla? ¿Y a poco sí sabe? Y yo, pues tengo que. Y un maestro nos decía, cuando les pregunten que cuánta, que, qué porcentaje de inglés saben, van a decir que el 80% o el 100%, al fin que ellos no tienen ni cómo comprobarlo. Y es que en realidad, pues si nos ponemos estrictos, las lenguas no se miden en porcentajes. Las lenguas se miden en niveles. Necesito otro muro. Me falta madera. Entonces, ya están fluctuando mucho los FPS. Entonces, si nos ponemos estrictos, yo le puedo decir al taxista, pues sí, hablo el 100%. Pero ¿cómo lo va a comprobar? No lo puede comprobar. Me tienen que hacer un examen. Que por cierto voy a presentar uno dentro de unos 10 días de certificación. Uy, don, yo con suerte hablo español. Me dicen a veces mis amigos o mis familiares, yo hablo dos. Y yo digo, ah, chis, ¿no? La primera vez que me hicieron la broma, dije, ah, chis, ¿a poco hablas dos? Sí. Hablo español y hablo puras ejadas, ¿no? Y así, ah, qué gracioso, amigo. Pero algunos sí tienen razón. Hablan cada tontería. A ver. Ah, mira, estos triangulitos están bien bonitos porque como que adornan bien la casa. Ah, es que ya estoy muy pesado. Ay, a ver. ¿Qué me hace falta para construir una cajita? ¿Dónde están las cajitas? Aquí está. Ya vamos a ir almacenando cosas nuevas. Vamos a ir acercándonos poquito a poquito al bosque porque si me meto de una, me voy a estar regresando a cada rato a la primera base y eso no me gusta. Esta cama... Ah, ok, es para un solo respawn. Entonces necesitamos craftear la otra cama, que es para respawns infinitos. ¿Dónde está? Hay otra cama que es para respawnear infinitamente, es esta. A ver, dice... Ah, ok. Dice, no es la cama más cómoda, pero te sirve de respawn para ti y para tu tribu. Dice, uy, entonces yo también hablo dos, el español y un poco menos. Sí, ese es el chistecillo que luego me dicen.
Digo, ay, entonces yo no hablo tres, yo hablo cuatro. Cuando ando así cotorreando con mis amigos, pues sí, ¿ah? Hablo más de tres. Pero sí, a mí me enseñaron ahí en la facultad el inglés, el francés. Y hace poquito obtuve una certificación. Hace poquito obtuve una certificación para enseñar español a extranjeros. Entonces, también por ahí va la cosa. Tampoco es como que, ah, ¿sabes español? Ya lo sabes enseñar. No, tiene su chiste. También tiene su chiste. Tenemos mucha fibra. Este vamos a pasar la mitad. Un poquito más. Uy, esta sí vamos a pasar toda. Tenemos mucha fibra. Lo que nos hace falta es maderita. Para dejar esto de un solo piso, pero bien hecho. Yo sé, lo hablo y con groserías. Y yo también. No les voy a decir que no, no me voy a hacer el santo. Hace poco vi una publicación en redes sociales que decía, no, profesores, profesores de tal escuela, estaban bebiendo. Y yo dije, güey, déjalos. También son personas. También tienen gustos, también se quieren relajar. Pero todo critica a la gente. O sea, no me justifico porque yo sea maestro, pero es que es una realidad. Es una realidad, o sea, también somos personas. Antes de ser maestro también somos personas. Sí, pero está mal. ¿Por qué está mal? ¿Están en su tiempo? Fue en periodo ¿Fue en horario escolar? ¿Acaso? No, ¿verdad? Entonces, déjenlos. También son seres humanos, tienen vida. Tienen una vida. Tienen tiempo libre que aprovechar. Entonces, pues sí, no les voy a decir que yo soy una santa palomita, porque pues también soy un ser humano que necesita un descanso, un tiempo libre. Sí, de repente, ahorita ya no puedo, pero antes sí me echaba yo mis cervecitas, mi tequilita, ¿por qué no? Ahorita ya no puedo, ya no debo. Y no por ser maestro, sino por mi salud. Me hizo mucho daño, pero antes sí lo hacía. Y no me da pena decirlo, porque pues soy un ser humano. A ver, vamos a subirle. Mejor le subí mucho peso. A ver, ahora el crafting skill. Entonces, no recriminen a los maestros por echarse una cervecita. Pues es su tiempo libre. Es en su tiempo libre. Mientras en su tiempo libre y no sea dentro del salón de clases, no hay nada de culpa. A ver, vamos a dejar la puerta de este lado. Y es que esto de no tener tanta capacidad de peso, de cargar, hace que esté yendo y volviendo a cada rato. Dice, se quejan de los profes y mi director cuando acababan las clases tomó hasta caerse. Ve, o sea, pero por lo menos respetaba su horario. Espero que por lo menos respetara su horario. Y por supuesto que hay, sí hay, o sea, tampoco voy a defenderlos a capa y espada, porque sí hay personas, sí hay maestros que sí hacen de las suyas, ¿no? Que no se comportan como deberían en horario escolar. Pero por justos pagan pecadores. Digo, al revés, por pecadores pagan justos. ¿O cómo? Algo así.
Por pecadores pagan justos, ¿o cómo? Algo así. Si pagan justos por pecadores, así es el dicho. Más madera. Cada 3 días, vaya. Sí, fíjense que yo también tenía un maestro de inglés en la prepa. Que sí, yo nunca lo vi tomado. Jamás lo vi ebrio, ni una sola vez lo vi ebrio. Pero decían que tomaba mucho. Decían que tomaba mucho. Entonces, cuando yo terminé la prepa, el profe dejó de trabajar ahí. Bueno, me enteré que dejó de trabajar ahí. Y la razón es porque se metió mucho en el alcoholismo. Se metió mucho en el alcoholismo. Entonces, pues dejó de trabajar. Y aparte ya estaba un poquito viejito. Conmigo era muy payaso el maestro. Que yo no le deseo nada malo al maestro, pero conmigo era muy payaso. Pero creo conocer la razón. No es porque yo sea así, el super sabio. Pero yo recuerdo mucho que él, siento que me hacía a un lado porque yo ya no necesitaba de sus conocimientos. Y les voy a decir por qué. Resulta que yo tenía una amiguita en la prepa y se llevaba muy bien con este maestro. Y el maestro siento que se ponía celoso o no sé. No quiero suponer nada malo, pero siento que se ponía celoso de que yo me juntaba mucho con esta chica. Y de que, bueno, a él a veces pues no le daba su atención la muchacha, pero pues no tenía ni por qué dárselo, pues porque eran alumno y maestro, digo, alumna y maestro. Pero a mi amiga le decía, a ver, dice, nosotros sí lo veíamos una vez porque las canchas estaban enfrente de su casa. Ah, bueno, pero pues también ahí en su casa uno puede hacer lo que quiera. Mientras no molestes a los demás. Pero resulta que la amiga, usted es muy buena amiga hasta la fecha, ya no nos hablamos mucho porque cada quien ya tiene sus cosas que hacer y todo. Pero si la volviera a ver, pues claro que le hablaría muy bien. Pero a ella, el maestro, a ella le decía, ella me lo decía a mí, que el maestro le decía a ella que no se juntara conmigo, que porque yo era una mala influencia. Y yo así de, pero ¿por qué? Si yo, fíjense, yo era jefe de grupo de mi salón. En la prepa yo era el jefe de grupo. Y el maestro le decía que yo era una mala influencia. Entonces yo no entiendo, ¿ah? Yo no entiendo, pero bueno. Aparte, yo sentía que también era porque pues yo ya sabía inglés en la prepa. No mucho como ahora. Tampoco ahorita soy el mayor experto, pero al menos ahorita sé muchísimo más que en ese entonces. Y yo sentía que el maestro me hacía a un lado porque yo ya no necesitaba de su instrucción. Él como que decía, pues ya. Yo quería participar en clase y él no me dejaba participar. Él no me dejaba participar. Él me ignoraba. Y no sé si era por eso, porque yo le caía mal. Porque pensaba que era mala influencia para su amiga. Bueno, mi compañera, mi amiga. O porque, o porque de verdad le caía mal yo. Duró como 2 minutos para caerse. Que en el árbol sí. En el árbol sí. Pero sí, el profe como que yo no le caía bien. Y entonces, pues ya tiempo después me encontré a una persona que se parecía mucho a él en un estacionamiento. ¡Ojo! En un estacionamiento de una tienda. De un Walmart, para ser precisos. Y entonces yo le pregunté, le dije, oiga, ¿usted es el maestro fulano?
Se me quedó viendo, se rió de mí. Y me dijo no. Pero se, les juro que se parecía mucho a mi maestro de inglés de la prepa. Muchísimo se parecía. Esos bugs, sí. Se ve muy raro esa. Ahí metiendo la cabezota. Hola, maté a tu esposa hace rato. Ah, no, a tu esposo. Este es hembra. Lo lamento. A ver, vamos a hacer una cerca. Y esto es el soporte de la cerca. Y así fue la historia. Y ya no supe nada de él. Pero él, al final de su gestión como nuestro maestro, recuerdo mucho sus palabras. Porque él me volteó a ver al final, en su última clase que nos dio, cuando ya íbamos a egresar nosotros de la prepa. Y me volteó a ver a mí mientras decía lo siguiente. Decía, hay muchos que tienen las habilidades necesarias para ser buenos maestros. Aquí el otro maestro de inglés es un químico. Y los únicos que estamos pues titulados y bien estudiados como maestros de inglés somos la maestra fulana y yo. Pero el otro maestro es un químico que no sé qué, y como criticando, ¿no?, al otro maestro. Hay personas aquí que pueden hacer un buen trabajo como maestros. Ay, ¿qué hice? Ay, no me digas que hice otra puerta. Un pollo enorme, dice. Un pollo enorme. Ah, sí, hice otra puerta. Ah, no. Sí, sí hice otra. Uy. Entonces, yo siento que iba para mí. Ay, no se puede poner otra vez. No se puede poner otra vez. No entiendo por qué no se puede poner la puerta. Tal vez tenga que poner un techo común y corriente. Ay, no, yo quería demoler el techo, no la... Ay. Bueno, ya, vamos a dejarlo sin puerta. A ver si no nos trae consecuencias. Y pues... Resulta que sí, así fue el maestro este. Ese profe le sabía. Pues sí, es que... Ay, no sé. No sé qué pensar. Por sus últimas palabras no sé qué pensar. Fueron muy confusas, porque también dijo... También como que lo dijo por otro compañero que era muy desastroso. Y dijo algo como... No, bueno, y eso sí se lo dijo directamente a él. Dijo, no se lo... No lo critiquen, no lo juzguen porque... Bueno, ese compañero era muy desastroso. Entonces dijo, no lo juzguen porque ustedes no saben lo que él piensa. No saben cómo piensa. Él piensa diferente a ustedes. Y ustedes no lo pueden comprender todavía. O sea, como que nos dijo inmaduros. Básicamente nos dijo inmaduros. Y que él se comportaba así porque él ya era más maduro que nosotros. Y es una realidad, ¿eh? Aparte de... Sin contar las... Tal vez los... Los daños emocionales que pueda llegar a tener esa persona. A ver... Lo que voy a hacer es un techo común y corriente. ¿Cuál es? Ceiling, que es este. Y lo voy a poner en lugar de esos triangulares. Y entonces, pues son cosas que son como señales de vida, ¿no? Como que, o sea, señales de a dónde va a ir tu vida. Creo que lo puedo tirar con el hacha. No, lo puedo demoler. A ver si no se demuele otra cosa.
quitar este también. Si no queda pelón aquí. Es el 8. Va a hacer falta otro. Así me alcanza. Ya se le descargó el rocket. Ahí voy a ver, déjame ver. A ver, vamos a ver si ya está el rocket leak. Dice que dice. No, 56%. 56% apenas lleva. 56%. Ahí la lleva, ahí la lleva. Y es que pues también por la transmisión, la descarga de datos, pues se está tardando, ¿eh? Ahí está, sí necesito una, un techo común y corriente. Aunque quedó un hoyo ahí. Quedó un hoyo ahí. Me voy a mojar. Si llueve. Bueno, no importa. Lo que importa es tapar los lados. A ver. Vamos a dejar las cosas que no nos sirven o que nos podrían estorbar. ¿Cómo vamos de peso? Vamos muy pesados. Dejamos esta mitad. Dejamos esta mitad. Dejamos carne. Hay que usar estos. Eso sí nos lo llevamos. Hay que unirlo acá. A ver. Ahora, ¿cómo usamos esto de la cerca? No sé. Vamos a bajarlo al 8 y al 0. A ver. El 8 es... ¿Qué es? ¿Qué quedamos? ¿Qué es? A ver. Ok, son los cimientos y este es el soporte. ¿Y qué diferencia tiene? ¿Los cimientos van abajo y el soporte va arriba? ¿Y luego? Híjole. A ver, ¿cuál era cuál? Se me olvidó. Esos son los cimientos. Y este es el soporte. Entonces, primero van los cimientos. A ver. Ah, vaya. Ok. No entiendo muy bien cómo funciona esto, pero bueno. Dice, no sé, profe, no estudio eso. Y apenas y puedo cavar un hoyo chiquito. Oh, y tiene su chiste también. Cuando he enterrado a mis animalitos, y es cansado, aunque sea solo un hoyo chiquito. A ver. Bueno, pues ya tenemos una cama aquí. Vamos a explorar el bosque. Vaya, ya son las 7 de la noche, loco. ¿Cuánto llevo de stream? Ya casi 3 horas. Sí me entretengo aquí en el arc, ¿eh? A ver. Si morimos, ¿qué más da? ¿Qué más da? Vamos, vamos a explorar. Ojo. Ah, ese no es hostil. ¿Qué? ¿En qué momento pasó tanto el tiempo?
Es que platicando y jugando se va muy rápido el tiempo. Y sobre todo cuando te diviertes. O sea, yo estoy entretenidísimo aquí, ¿eh? Podría estar toda la noche. Cuando estuve en la plataformita azul, hice un directo de Ark. ¡Uy, no! Y mira la Titanoboa. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Por qué sigue corriendo si ya no tiene estamina? Todavía tenía una reserva. ¿Se puede agachar? Ay, es que yo me acuerdo que se tiraba... Ah, se agacha con la C. Se tira con la X. Ok. Sí, me acordaba que tenía esas habilidades. Hice un directo de Ark y me tardé como 6 horas. Como 6 horas en el Ark. ¡Largo de aquí! ¡No me molestes! Porque esos luego te empiezan a atacar de la nada, ¿eh? Híjole, la Titanoboa no me acuerdo cómo la mataba. Creo que la tenía que adormecer con los dardos. Mira, otro brontosaurio. A ver. Vamos a ver si ya tenemos el disponible el para el desarrollo de los dardos tranquilizantes. Ya los tenemos. Ya los tenemos disponibles. Los podemos craftear. Necesitamos el narcótico. Necesitamos ir por el narcótico. Ya son las 7, dice. Yo que iba a jugar con mi amigo a las 6. ¿Qué ibas a jugar? Ya son las 7. Uy, profe, ¿cómo es la Titanoboa? ¿No la viste? Ahorita voy a regresar, mira, para que la veas. Hay una anécdota muy graciosa. ¿Qué? Cuando me salió una Titanoboa por primera vez, pues sí me dio miedo, pero pues... y morí varias veces, pero dije, bueno, pues tengo que ir para allá. Porque tenía que ir a recoger mis cosas. Y según... en una de esas tantas veces que reviví, estaba yendo con cuidado hacia la Titanoboa y me salió, o sea, yo pensé que todavía no llegaba al donde estaba, porque todavía, según yo, el punto donde estaba la Titanoboa estaba muy lejos. Y resulta que no, la Titanoboa ya se había acercado bastante a mi punto de respawn. Y cuando me salió la Titanoboa, grité como niña. Grité muy chillón. Porque sí me espantó. Lo mismo que a lo mejor probablemente les pasa o te pasa en el PUBG. Cuando alguien te dispara, que estás tan tranquilo, tan concentrado. Y de repente alguien te dispara. A mí me ha pasado. Y doy el brinco en el PUBG. Pero la diferencia es que no grito. Y aquí sí grité. No lo estaba jugando aquí. Incluso lo estaba jugando en la Xbox. A ver, ya no tengo que narcóticos. Y es que no sé. Y vamos a jugar FIFA, dice. El FIFA. Pues ya casi vamos a acabar el directo. Ya nada más explore esa zona. Y vamos a hacer un intento de matar a la Titanoboa. Porque creo que sí nos da buenos recursos. Pero necesito más narcóticos. A ver, eso sí ya puedo hacer más. Eso que ese conito que pones es un dinosaurio o es una serpiente. Es que no lo alcanzo a ver bien. Ok, necesito más vallas. Más narcoberries. Que suena bien raro ese nombre. Ya no tengo berries de las narcóticas. Pero por lo que tengo que ir es por la carne que dejé aquí. Ahorita te voy a enseñar la Titanoboa. Para que veas de qué va.
Uno asusta, no es tan espantosa, pero sí es muy peligrosa. Ah, es un dragón de Komodo. Ah, ok. Un dragón de Komodo. A ver, agüita. A comer un poco de pescado. Uf, ahorita se me antojó un pescadito. Lo rico, ¿eh? Lo rico. A ver. Creo que dejé narcoberries. Ay, es que debería de ser otro mortero de este lado. Para no andar regresando. Todo este proceso de andar para allá y para acá toma mucho tiempo. Y no haces casi nada, o sea. Ay, me encanta cómo se ve el agua. Se ve muy bonito. I get my distance. I never like. Bueno, a ver. Así que hay narcos, narcoberries. Pero lo que vamos a hacer es juntar piedra y vamos a hacer otro mortero mejor. Ay, pero dejé mucha carne podrida de aquel lado. Y no puede ser. Bueno, ni modo. A ver, el mortero. Para el mortero nos hace falta unas cuantas piedras. Nos falta como 50 piedras. A ver, me voy a poner de repente en primera persona porque no me deja ver mi propio cerebro, mi propio cráneo. Ay, no. Es con el hacha con el que sacamos más piedra. Más piedra de las piedras. Con la mano no, chava, te vas a lastimar. Ya. Ahora sí vamos a hacer un morterito. Y lo... Uy, pero ¿dónde lo vamos a colocar? A ver si me deja colocarlo aquí al lado de alguna de las camas. A ver. Con eso de que hace rato se puso de nena... Y no me dejó ponerlo en ningún lado. Anda medio bug el juego, ¿eh? Ya huele a comida. Ya por eso ya vamos a cerrar el directo. A ver. Madre mía, que no me deja ponerlo. A ver, me voy a desequipar el hacha. Ah, mira, ahora sí ya me deja ponerlo. A ver si me deja ponerlo aquí al lado. No, no me deja. Va a tener que poner aquí afuera. Espero que no... No pase nada raro. Ah, caray. Ah, ya está. Ahí está. Vamos a tener que pasar por aquí todo el tiempo, pero... Uy, y no me deja pasar. No. No me va a dejar pasar. A ver, agachado. Ni agachado. Ah, sí, agachado, sí. No hay problema. Bueno, vamos a hacer más narcóticos entonces. Ponemos la carne podrida por aquí. Y las berries, no las sacamos. Va a ser un problema ese bug del mortero. Yo no sé si está bugueado porque... Antes yo podía ponerlo sin problema, ¿eh? En cualquier lado. Y ahorita como que... No sé. No me deja. Hola familia, dice de Demian Mancilla Oficial. Me dieron ganas de jugar Ark Mobile. Saludos a Demian, ¿cómo estás? Ark Mobile. Sí, deberías, ¿eh? No sé si tenga compatibilidad. Pero podremos jugar.
Ay, ya huele a comida, chicos. Ya huele a comida. Y eso que comí... Ah, bueno, ya sí, ya tiene rato que comí. Ya tendrá como 5 horas que comí. Ya están desgastadas. Ahora vamos a craftear más flechas narcóticas. Y nos vamos a ir a la guerra con todo. Y si morimos, pues ahí la dejamos. A ver, ¿cómo cambiaba las flechas? ¿Cómo cambiaba las flechas aquí en el arco? Ammo. Repair, drop. En el inventario. No. A ver, me salgo de aquí del mortero. Es en el inventario. Ah, se las pones encima al arco, creo. Sí. Bueno. Entonces, aquí el objetivo es dormir a la Titanoboa y matarla mientras está dormida, porque es muy peligrosa. Entonces, por aquí andaba. Y tenemos que llegar más o menos con algo de estamina para poder correr. Así que no vamos a correr mucho, vamos a caminar. Yo la vi por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí la vi. Dice, profe, me tengo que ir. Adelante, Jesús, sin problema. Igual ya vamos a terminar. Te enseño la Titanoboa. Espero que la alcances a ver y listo. Por aquí anda. Por aquí andaba. Por aquí andaba. De veras, yo no he probado el Ark Mobile. Lo descargué alguna vez en mi... Aquí está. ¿Ya está muerta? Ya la mató alguien más, loco. ¿Ya la mató alguien más? Pues ya nos ahorraron el trabajo. ¿Algún otra criatura lo mató? Pues voy a regresar a la casa. No sé cómo se... No me acuerdo cómo se graba el juego. Creo que solamente se te sale si se graba en automático. No, no te mates, pero por Dios. Me rompí todo el hocico. Ahora a ver si no me sale el espinoso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cúrate! ¡Cúrate, amiga! ¡Amiga, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! Ahí está el espinoso, si nos ve, nos va a aplastar. Ay, ya se está curando. Damos agua también. Amiga, cúrate. Ya no nos ve aquí. Pero ahí está el espinoso y lo vamos a matar con la trampa. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo directillo porque... Yo me voy a comer porque ya se hambrecita. Me voy a comer todo ese pescadito. Y listo. Regresamos aquí a la casa y aquí nos vamos a quedar con el cerebro abierto. Aquí con el cerebro abierto expuesto. A ver, enséñanos tu cerebro. Muy bien. Ah, listo. Vámonos a comer. Muchas gracias por estar aquí a Jesús, a Demian, ahí a MM, ¿cómo se llama? Nuestra amiguita. MM. Ay. Se me fue. MGG022. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo directillo. El día de mañana. Espero hacer directo el día de mañana. Yo creo que sí. Es viernes. No tengo que trabajar. Vamos a hacer un directillo más. Y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo directito. Bye bye. Bye bye. Bye bye.